registered globally as a leader in environmental conservation. We are home to more than 5% of the world's biodiversity, much of which is found in the Cocos Island National Park. The biogeographic position, oceanographic conditions, and diversity of ecosystems presented by Cocos Island and its adjacent sites have made it a unique site in the world. Recognized as a natural laboratory that houses a great diversity of resident and migratory species that connects Costa Rica with other countries. The island also has great historical value, accounting for at least 7 periods as part of its exceptional wealth. For 30 years, FACO has channeled and executed resources to contribute to the effective management of the Coco Marine Conservation Area and its surrounding ecosystems, promoting successful relationships with key actors at the local, regional, and international levels, becoming a replicable model of strategic alliance that inspires conservation at a global level. FACO, 30 years making history, we are more to conserve and protect Cocos Island, natural and historical treasure of our blue planet, and make things happen tirelessly, even if new and exciting challenges always appear. FACO was a fundamental partner for Costa Rica to achieve its goal of conserving and protecting 30% of its marine ecosystems, but the correct and visionary thing to say is that in addition to achieving it, it is essential to implement it, and that will not be possible with one or two actors. We need and must be more, because that is what our natural treasure that is Cocos Island deserves. Likewise, FACO is part of the positioning and declarations of the Cocos Island National Park. Our island has been of global interest, which is why it was declared a World Heritage Site in 1997 by UNESCO and Blue Park 2019 by the Marine Conservation Institute. At least 60% of the infrastructure of the wilderness area was promoted by FACO, promoting the use of renewable energy and basic conditions for officials, volunteers, researchers and visitors. In addition, the creation of a trust to promote the long-term sustainability of the ACMC, the development and implementation of management and planning tools with specific plans such as control and surveillance, environmental education and infrastructure, and for 2021, the Climate Change Adaptation and Mitigation Plan, the mobilization of 14 tons of waste in partnership with NGOs and key allies, the creation of the Quality of Life of Park Rangers program, and the execution of at least 70 alliances managing to transmit the valuable message of the importance of the island. Fostering a sustainable relationship between the environment and society generates countless benefits for both people and as it improves the existence and quality of life of all. A healthy and balanced environment contributes to people's health in all its dimensions. We are better prepared to be resilient or mitigate the way we are affected by pressures such as climate change and marine pollution. I invite you to become passionate about the exceptional beauty of Cocos Island and to join us who together are more. Our responsibility is to leave a legacy for future generations, a bluer and greener world, because both need each other and so do we as human beings.
Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en un webinar más de esta semana que hemos llamado Una isla del coco, un mismo océano. Esta semana, este evento semanal que hemos preparado está enmarcado en la conmemoración del 30 aniversario de la Fundación Amigos Isla del Coco. Y bueno, a través de una serie de webinars y actividades comunitarias, hemos destacado la importancia de la conservación marina y los desafíos ambientales que enfrenta nuestra isla del coco, a través de un diálogo educativo y colaborativo entre expertos y miembros de la comunidad. Desde el 27 hasta hoy, la fundación ha organizado el evento, este evento que le hemos denominado Una isla del coco, un mismo océano. El título que le hemos puesto a esta semana le refleja la visión de que, al igual que nuestro único e interconectado océano global, también tenemos solo una isla del coco, un tesoro que debe ser visualizado y protegido como un bien preciado globalmente. El evento, que este evento semanal que hemos preparado, no tiene solo la idea de que podamos celebrar nuestro 30 aniversario, sino también reafirmar el compromiso de conservar este patrimonio para futuras generaciones, destacando las 3 décadas de esfuerzos dedicados por la Fundación. El día de hoy tenemos nuestro último webinar, pero con un tema muy particular que pocas veces se ha tratado este tema anteriormente, y es debido a que hay ciertas iniciativas en este momento que se están desarrollando en torno a bioseguridad en entornos oceánicos. Vamos a ver hoy el caso de la Isla del Coco, para quien hemos invitado a una serie de panelistas que nos van a exponer el día de hoy sobre este tema. Este webinar intentará abordar los desafíos de la bioseguridad que enfrenta la Isla del Coco a través de este panel de expertos y expertas, donde se van a discutir las amenazas que enfrenta la isla, como la introducción de especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. Sin más preámbulos, quisiera en este momento hacer la presentación de los 3 panelistas. Empecemos por Ana María Monge. Ana María Monge Ortiz es bióloga con maestría en gerencia de proyectos de desarrollo y maestría profesional también en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Ha laborado en el SINAC por 15 años en temas de educación ambiental y además gestión del conocimiento, monitoreo e investigación, patrimonio mundial, asesoría técnica y gestión de invasiones biológicas. Actualmente labora en el área de conservación marina Coco como coordinadora del programa de vida silvestre, en el programa de voluntariado y como apoyo en temas de comunicación. También nos acompaña don Juan Alejo Chávez, que tiene una maestría en manejo y conservación de áreas naturales protegidas y ha trabajado por más de 25 años en 30 áreas protegidas del Ecuador, en las Islas Hawái y en la Isla del Coco. En el Parque Nacional Galápagos trabajó 13 años en el control de especies invasoras, de plantas y animales, restauración ecológica, producción de plantas nativas y endémicas para la recuperación de áreas alteradas, educación ambiental, desarrollo de infraestructura ecoturística y cría en cautiverio de tortugas gigantes. En toda la costa ecuatoriana, incluidas muchas islas continentales, ha trabajado con comunidades pesqueras y también en asuntos de conservación de manglares y tortugas marinas. Actualmente trabaja en proyectos de control de especies invasoras y recuperación de poblaciones endémicas de animales en peligro de extinción. Juan tiene amplia experiencia en trabajo social, resolución de conflictos y recaudación de fondos para proyectos de conservación y desarrollo sostenible que involucran a comunidades locales. También tenemos el honor de contar hoy con una panelista que es nuestra oficial en ciencias marinas, que la tenemos hoy y es un honor para nosotros contar con una panelista de la casa. Ella es Debbie López Núñez, bióloga marina, con una licenciatura en manejo de recursos marinos y dulceacuícolas de la Universidad Nacional. Ha liderado proyectos de investigación sobre ecología especial, identificación taxonómica de rayas, turismo sostenible y ciencia ciudadana. Además, ha colaborado en monitoreo de ranas, tiburones, de rayas, tiburones y peces. Actualmente, como les mencionábamos, es nuestra oficial de ciencias marinas de la Fundación Amigos de la Isla del Coco. Voy a cederle la palabra a nuestra primera panelista, aunque es importante mencionar que los 3 panelistas se han puesto de acuerdo para realizar una exposición conjunta. Una exposición conjunta que han preparado para presentar el tema del día de hoy. Vamos a empezar con Debbie, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Debbie.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecerles a todos por conectarse y estar con nosotros el día de hoy. Bueno, nosotros, como les mencionó Sebastián, hicimos una presentación en conjunto para hablarles un poco sobre bioseguridad en islas oceánicas. Entonces, bueno, voy a comenzar hablándoles. Nosotros, antes de entrar en materia como tal, de explicarles qué es bioseguridad y de todo lo que conlleva nuestra presentación, queremos empezar definiendo, aclarando y repasando ciertos términos como para tener una idea más clara de todo. Anita, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué significa o qué es una especie introducida. También si escuchan o leen especie foránea, alóctona e inclusive exótica, se refieren al mismo término. Y esto se refiere a una especie que ha sido transportada de manera ya sea accidental o a propósito, por decirlo de alguna manera, por el ser humano, a una región geográfica donde no estaba antes. Es decir, no es propia de ese lugar y no se ha establecido de manera natural, sino que ha sido el ser humano el que le ha ayudado a transportarse hacia ese sitio. Cuando esta especie logra establecerse, reproducirse, proliferar, ya es conocida como una especie invasora. ¿Y por qué tal vez mencionamos una especie invasora? Porque esa especie, como está en un hábitat natural, no tiene depredadores. Tal vez no tenga una competencia directa. Entonces, para ella, si se logra adaptar, puede ser más fácil reproducirse e incluso podría desplazar a especies nativas. Y de hecho, acá viene otro término importante que es definir qué es una especie nativa o autóctona. Entonces, se refiere a una especie que tiene una distribución geográfica de manera natural. Es decir, puede que se encuentre en Costa Rica, puede que también se encuentre en Panamá, Nicaragua, pero ya tiene como naturalmente se ha logrado distribuir en un área determinada. Y esto lo menciono porque es importante diferenciarlo de una especie endémica. Endémica significa que se encuentra solo en una región específica. Como, es decir, no podemos encontrarla en ninguna otra parte del mundo. Como por ejemplo, en la Isla del Coco tenemos especies de peces de agua dulce que solamente los vamos a encontrar ahí. Es decir, si por alguna circunstancia llegaran a desaparecer, desaparecen básicamente del planeta. Bueno, otro término que también es importante de refrescar un poquito es especie cuarentenaria. Estas especies cuarentenarias pueden ser introducidas, pueden ser nativas o incluso pueden ser endémicas. Y estas tienen un riesgo de introducción accidental relativamente alto. Entonces, por ejemplo, puede que haya una especie, hablemos, como hoy nos toca hablar mucho de la Isla del Coco, vamos a seguir poniendo estos ejemplos. Puede que en el muelle de Punta Arenas, de donde salen las embarcaciones hacia la Isla del Coco, exista alguna especie que se encuentra a nivel de Pacífico Central, pero no se encuentra en la Isla del Coco. Entonces, esta especie tiene un riesgo muy alto de poder desplazarse hacia la isla. Entonces, eso es lo que se conoce como una especie cuarentenaria. Bueno, acá, algo importante para mantener el equilibrio de los ecosistemas es justamente conservar especies nativas y endémicas. De hecho, bueno, ya que tenemos un poquito más frescos todos estos conceptos, vamos a hablar un poco en la siguiente diapositiva lo que es propiamente especies invasoras. ¿Y por qué lo mencionamos como un problema? Bueno, en la siguiente diapositiva verán que hay como una especie de pirámide donde, bueno, lo que ocurre con las islas oceánicas es que muchas veces se ausenta un nicho, es decir, hay un nivel de la cadena trófica que no está. Por ejemplo, puede que no hayan especies carnívoras o que hayan ciertas especies herbívoras que naturalmente no están. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay ciertas especies como plantas o algunos animales que como no tienen depredadores, no tienen estas formas de defenderse. A lo largo de los años no se han visto expuestos a ciertos peligros, entonces ellas no han desarrollado, por ejemplo, espinas o algo específico para poder defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente son especies susceptibles, podríamos decir que son una presa fácil para otros organismos. Entonces, aquí es donde entramos en el pequeño dilema
que se puede poner en riesgo la conservación de especies y por ende ecosistemas. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos a presentar como un esquema de qué ocurre justamente en varios escenarios con invasiones biológicas. En el mejor de los escenarios, podríamos, antes de zarpar hacia una isla oceánica, tenemos esa posibilidad de decir, bueno, ok, identificamos que hay una especie y la podemos eliminar a tiempo. O tenemos ciertos protocolos de seguridad que nos eviten que estas especies se puedan trasladar hacia la isla. Pero puede ocurrir también otro escenario que es que, bueno, no lo detectamos a tiempo. La especie, ya sea una planta, un insecto o cualquiera, llega a la isla y se empiece, básicamente llegó a la isla y se estableció, por así decirlo. Entonces acá tenemos otros dos escenarios. En el mejor de los casos, sería que esta especie no se logra adaptar y ella natural. Pero existe otro escenario donde, bueno, la especie justamente se logró establecer, se logró reproducir porque no tenía un depredador, las condiciones fueron favorables, o se logró adaptar. Y justamente acá es donde ocurren otros dos escenarios. De hecho, si seguimos viendo el esquema, se va a presentar donde básicamente existen dos opciones. Una, que llegue un punto donde tal vez la especie no, su grado de invasión no ha sido tan grande que se logre de alguna forma erradicar, es decir, se eliminan. Pero está la otra posibilidad donde, bueno, es una especie imposible de erradicar. ¿Y qué pasa? Puede que incluso desplace especies endémicas o lleve a la extinción algunas. Entonces, de hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver como dos ejemplos, básicamente, de estos escenarios cuando no logramos actuar a tiempo o no se logra tener un protocolo suficientemente robusto como para poder evitar estos escenarios. Y vamos a empezar por el peor de los casos, que básicamente es lo que ocurrió con aves en Hawái, donde, bueno, si bien es cierto, existen ciertos patógenos como malaria y viruela, estas aves no estaban siendo afectadas porque básicamente no teníamos un vector, o sea, no existía ese organismo que les ayudaba a trasladar la enfermedad hacia las aves. Entonces, resulta que llegó una embarcación y en el agua de lastre de la embarcación venían larvas y venían esos insectos de un mosquito, de hecho, este Culex quinquifaciatus. Entonces, este fue el vector que ayudó básicamente a enfermar a las aves. Y como estas aves antes no sufrían de ningún tipo de, bueno, no estaban siendo afectadas por malaria ni por viruela, ellos, su sistema, digamos, inmunológico no estaba preparado para enfrentarse a estos patógenos. Entonces, ¿qué ocurrió? Justamente lo que no queremos. Y es que las aves empezaron a enfermar y se redujeron las poblaciones hasta el punto de que se extinguieron muchas especies endémicas de Hawái. Y lo que pasa con esto es que, bueno, digamos que a través de los años las aves empezaron a migrar a altitudes un poco más altas, valga la redundancia, pero aquí entra también el factor de cambio climático. Entonces, una de las predicciones es que con el cambio climático este mosquito pueda llegar a elevarse o a altitudes donde antes no estaba e incluso pueda acabar con más especies, llevándolas a la extinción. Este es el caso como quien dice más, el peor de los escenarios. Tenemos otro caso que va a ser en la parte marina, que es el famoso pez león, que bueno, ya lo conocemos, ha sido toda una noticia a través de los años. Si bien es cierto, no conocemos o existen muchas teorías de cómo se introdujo el pez león. Él se distribuye desde el sur de Japón a Australia. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagencita, es un pez realmente atractivo. Entonces, es muy buscado por acuarios. Entonces, una de las teorías como más robustas o más conocidas es que justamente por medio de un huracán esta especie llegó. Hay otras, bueno, hay varias versiones, pero esa es como la más conocida. Pero acá lo importante es que ya estando este pez en el mar, él es una especie generalista, es decir, tiene un amplio rango de cómo poder alimentarse. Su forma de reproducirse también es muy rápida. Al llegar a un nuevo hábitat, no tenía una especie que pudiera depredarla porque
Ellos también tienen unas glándulas de veneno en su parte dorsal, donde obviamente es su método de defensa. Entonces, no existía una especie que lograra controlarlo. De hecho, si ustedes han escuchado, una de las medidas que se han hecho es el típico torneos de peleón, que es para ir a capturar. De hecho, los utilizan en muchos restaurantes también, ya son parte de su menú. Entonces, estos son como el otro escenario donde existen medidas para intentar controlar una especie invasora. Bueno, luego seguimos con la otra diapositiva, donde de hecho vamos a seguir hablando de la parte marina. Como pueden ver en este mapa a la derecha, las embarcaciones sufren, bueno, no sufren, tienen recorridos, son realmente, conectan continente con continente. Y acá tenemos un riesgo que de hecho se ha estimado que el 55% de las especies pueden introducirse a nuevos hábitats por medio de bioincrustaciones. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver que una embarcación en general tiene muchísimos sitios donde empiezan a, donde se pueden esconder o proteger esos organismos, cualquier ranura, cualquier huequito en el ancla, en la propela. Básicamente, una embarcación es el transporte perfecto, eso sin tomar en cuenta las corrientes, ¿verdad?, marinas que se pueden topar de camino. Entonces, son como un medio de transporte súper eficiente para trasladar especies de una región a otra. De hecho, en la próxima diapositiva podemos ver que existen diferentes niveles de bioincrustaciones. Como ven, estas embarcaciones, hay algunas que no sabemos cuánto tiempo tienen de haber estado en el mar. De hecho, en la imagen de la izquierda abajo, donde está esta embarcación color blanca, que de hecho se ven todos estos animales y plantas, demás. Entonces, acá el problema no es solamente que están incrustadas ahí, que cuando llegan y, por ejemplo, a un sitio específico y se quedan unas cuantas horas, unos días. El problema es que también con las corrientes se pueden desprender algunos organismos. Entonces se mueven por las corrientes y pueden llegar a lugares donde nosotros no esperaríamos que estén. En la próxima diapositiva también podemos ver un esquema donde resume como las diferentes fases que se pueden dar con o sea, con las incrustaciones, pero lo principal es que, bueno, lo primero que llega son las algas. A partir de las algas empiezan a introducirse cada vez más especies y depende de la cantidad que tenga la embarcación sin haber sido limpiada, va a ser la cantidad, como pudieron ver en las imágenes anteriores, de organismos que puedan estar adheridos en el casco. Entonces acá, de hecho, también entra justamente como la fase de prevención, que es justamente como ver qué se puede hacer para mantener esos cascos limpios o detección temprana, decir, bueno, ya empezó como con pequeñas conchas, ¿qué se puede hacer? Y aquí es donde hay una respuesta rápida, se actúa antes de que ocurra el problema. Y bueno, ya en el peor de los casos, como lo vimos, puede haber toda esta colonia, casi que es un ecosistema nuevo pegado al casco de las embarcaciones. Y de hecho, en la próxima diapositiva también, podríamos ver donde, bueno, ya por fin entramos como a materia, que es básicamente bioseguridad. ¿Y de qué se trata bioseguridad? Justamente esto es lo que les decía al inicio, esta parte de prevención, de detección temprana. Entonces, bioseguridad propiamente es como este conjunto de políticas, de medidas, de acciones que se pueden realizar justamente para evitar no solo el traslado, sino el ingreso y también el establecimiento de especies invasoras. Vamos a ver que, bueno, Ana les va a hablar un poco más de esto, pero en el caso de Costa Rica vamos a ver que básicamente estamos comenzando. Sin embargo, hay otros países como Nueva Zelanda, España, y Juan les va a hablar el caso de Galápagos, donde ya existen como todos unos protocolos y han sido de hecho pioneros en este tema de bioseguridad, de las medidas, donde incluso el gobierno está involucrado, justamente para evitar la invasión de especies. Y también, bueno, todo esto, aparte de tener un protocolo, se logra implementar, también es justamente como para ver que se estén siguiendo como todas estas medidas, existe una fiscalización e incluso sanciones que van de la mano con este incumplimiento para temas de bioseguridad. Y ahora, bueno, yo le voy a pasar la palabra a Juan para que les hable un poquito de Galápagos.
muy buenas tardes a todos ustedes. Voy a contarles un poco sobre qué es lo que se hace en Galápagos para prevenir el ingreso de nuevas especies invasoras. Como pueden ver en la fotografía, este es el lugar de ingreso a la isla Santa Cruz, que está al lado izquierdo, y es la isla que tiene la mayor cantidad de visitantes. Y justamente el barco viene desde el Ecuador continental en un recorrido de más de 1000 kilómetros de distancia, pero el barco no llega a ninguna isla, sino que fondea cerca de la isla y de ahí se transportan los contenedores hasta tierra firme, lo cual les hablaré en las próximas diapositivas. La siguiente. Entonces, los sistemas de bioseguridad se han implementado en diferentes islas del planeta, pero con diferentes formas y también existen diferentes riesgos. Aquí he puesto dos fotografías. La una es de la ciudad de Honolulu, una mega ciudad en la isla de Oahu, en las islas Hawái, que recibe millones de turistas. Las Islas Hawái reciben más de 10 millones de visitantes. Eso significa que recibe más de 4 veces lo que recibe todo Costa Rica en un año. Imaginémonos los miles de contenedores necesarios para abastecer todos los recursos que requieren esos visitantes y los habitantes de Hawái para poder suplir todas las necesidades. Es decir, es un tráfico inmenso. En el caso de Hawái, es algo descomunal. Es una de las zonas más visitadas del planeta. Hablando de Galápagos, la ciudad más grande es Puerto Ayora, como ustedes pueden ver en la derecha. La isla Santa Cruz, donde está Puerto Ayora, tiene 25.000 habitantes. Es muy poquito en relación a Hawái, pero también es un gran volumen de carga el que viene a Santa Cruz y a otras islas de Galápagos, comparándolo con la Isla del Coco. Entonces, ¿dónde está la cosa más beneficiosa de la Isla del Coco? Que no tenga un pueblo, que no tenga una ciudad, que sea solamente una isla con instalaciones para los guardaparques, para los bomberos. Esto lo hace pues menos susceptible a introducción de especies invasoras de manera accidental, porque evidentemente el volumen de la carga es muchísimo mejor. En conclusión, mientras más carga y pasajeros, más... La siguiente. Entonces, la introducción de especies puede ser accidental o voluntaria. Este es el caso, por ejemplo, de las zarigüeyas que se introdujeron en la isla Santa Cruz de manera accidental. Nadie la trajo como mascota, obviamente. Al contrario, la zarigüeya es una especie que mucha gente la mata, no la quiere, la ve fea, la ve como una rata. Y vino en un barco de cabotaje y llegó accidentalmente e invadió Santa Cruz. Ahora estamos en un proceso ya final de erradicación. Pero también existe, donde hay poblaciones humanas, las introducciones que son voluntarias. Como ustedes pueden ver, ese perro de raza. Ese perro de raza nunca existió en Galápagos, pero hay personas que se han dado la forma de poder introducir de manera voluntaria, sin tener conciencia ambiental, una especie invasora. En conclusión, si hay población humana, hay mucho más riesgo de introducciones ilegales de manera voluntaria. Pero esto es una preocupación menor en Cocos, porque en Cocos solamente pues, hay guardaparques, bomberos, voluntarios y no hay una población humana. La siguiente, por favor. En Galápagos existe una lista de productos, que es algo súper importante y es algo que debería implementarse también en la isla del Coco. ¿A qué me refiero? En Galápagos existe una agencia de regulación y control de la bioseguridad. Esta agencia recibe el financiamiento, el 5% de los impuestos que pagan los turistas que llegan a Galápagos, que en el año pasado fueron 330 mil turistas, o sea,
Pueden imaginarse la cantidad de dinero que se genera. Y la ADG tiene esta lista de productos. Y hay tres tipos de productos. Unos que son permitidos, es decir, que los puedes traer perfectamente, es legal, como el brócoli, zanahorias, coles. Se conocen como restringidos. Es decir, sí lo puedes traer, pero con ciertas restricciones. Como por ejemplo, estos restringidos son los quesos criollos. Por ejemplo, los quesos criollos no los puedes traer, no los puedes traer porque debe ser pasteurizado. Es decir, queso puedes traerlo, pero siempre y cuando sea pasteurizado, no queso criollo. O productos químicos, puedes traer ciertos productos químicos, pero siempre que estén autorizados en esta lista. O por ejemplo, la carne. La carne no puede ser carne fresca porque hay riesgo de una introducción de enfermedades que no existen en Galápagos, entonces solamente es carne procesada. Y hay productos que son no permitidos. En los productos no permitidos no puedes traer ningún tipo de organismo, ningún tipo de organismo, ni tampoco sus derivados así sin tratamiento. Entonces, para hacer esto, pasemos a la siguiente, les voy a explicar cómo es el proceso. Entonces, el proceso para viajar en avión a Galápagos, el primer paso es coger todas tus maletas, la maleta de mano, del equipaje, y pasarlo por una máquina de rayos X. Entonces, el inspector dirá, esta maleta debe ser revisada físicamente. Cuando la revisa, ve que los productos que lleves estén de acuerdo a lo que indica la lista de productos de la Agencia de Bioseguridad. Si tienes productos que no están de acuerdo, son confiscados. Son confiscados y no los puedes ingresar. Pero también hay otras restricciones. Por ejemplo, si tú has visitado algún lugar y tienes lodo en tus botas, tampoco puedes viajar con lodo en tus botas. Tienes que primero lavar tus botas y regresar. Pero también si tienes en tu ropa estas semillas que se adhieren en otros lados, tampoco puedes viajar. O que lleves una coliflor que tenga hojas. Tienes que sacar las hojas, no puedes llevar coliflor con hojas. Es decir, son ciertas restricciones. Entonces, ahí el inspector te pone un candado de seguridad que es inviolable. Si tú lo rompes, eso es un delito. Y ya recién ahí tienes que ir al counter. En el counter, para registrarte, no van a registrar ninguna maleta que no tenga el sello de seguridad. Esto se hace única y exclusivamente para las Islas Galápagos, para ninguna otra parte internacional o nacional, solo para Galápagos. La siguiente. Ya cuando estás a bordo, vas a abordar, entonces tu equipaje de mano vuelve a pasar por rayos X, por otra máquina de rayos X, y cuando llegas al avión, en pleno vuelo, el azafato abre todos los compartimentos de maletas y fumiga esos compartimentos. Este producto es aprobado por la Organización Mundial de la Salud. No representa un daño al humano, pero es un producto muy eficaz para controlar cualquier tipo de bicho, insecto, lo que sea, que se pudo haber camuflado accidentalmente. Entonces se cierran todos los compartimentos y el producto, que es un aerosol, hace su efecto para mayor seguridad. Y ahora viene cuando ya llegas a Galápagos en la próxima diapositiva. Entonces, cuando llegas a Galápagos, lo primero que tienes que hacer es presentar tu declaración, la declaración de que no traes ningún elemento orgánico o algo que esté ahí. Si tú lo trajeras, por ejemplo, que en tu están permitidos, tú tienes que declarar en esto, sí, llevo productos orgánicos, pero es un delito hacer una declaración falsa, es decir, no llevo ningún producto orgánico y el inspector te encuentra que sí llevas, eso es un delito, entonces tienes que hacer la declaración. Entonces tu maleta hace una nueva revisión, si en esa nueva revisión encuentra algo que no está correcto porque te diste las maneras de poderlo introducir de manera ilegal, es confiscado. Y tienes un problema, una sanción. Es un juicio administrativo por haber infringido la ley y haber mentido a la autoridad con una declaración falsa. Entonces, las maletas que van dentro del avión no las puedes retirar. Mientras un perro entrenado
huele una por una las maletas. Cuando las maletas son rascadas por el perro, estas se separan y se hace otra inspección. Y si en la inspección se encuentra algo, también es una sanción, algo indebido. Que también el perro está entrenado para drogas y otro tipo de productos no permitidos. Vamos a la siguiente. Entonces, con todos estos filtros, es muy complicado que puedas introducir una especie de manera ilegal. Pero también se hace un registro entre islas, cuando quieres viajar de una isla a otra. Para eso, tu equipaje debe pasar por una máquina de rayos X, donde el inspector igual va a revisar que tú no tengas nada indebido. Pero cuando llegas a tu destino, otra máquina de rayos X lo va a revisar y te van a volver a inspeccionar. ¿Por qué razón? Porque podría ser que tú pases el primer filtro y alguien de manera camuflada pueda darte alguna especie, alguna cosa que no está pasando el filtro de seguridad, que podría darse el caso. Pero si haces eso, va a haber otra inspección en el puerto de llegada. Y las lanchas que van entre islas nunca topan tierra, sino que estas lanchas amarillas que ustedes ven son lanchas que llevan a los pasajeros desde el muelle hasta la lancha de cabotaje. Es decir, esa es otra barrera que no permite que se transporten accidentalmente las especies porque las embarcaciones no topan los muelles. La siguiente. Si vas a enviar carga por el avión, para cualquier parte de Ecuador, simplemente vas con tu paquete y lo envías. Si vas para Galápagos, tienes que llevar el paquete abierto. El inspector va a revisar todo tu paquete y le va a poner un sello de seguridad. Cuando llegas a la compañía de aviación, la van a pasar nuevamente por rayos X y podría ser que la gente de la compañía te pida que abras nuevamente el paquete a pesar de que ya está revisado por los inspectores como una doble seguridad. Y nunca vas a poder mandar un paquete si no tiene el sello de seguridad. Entonces, en la próxima diapositiva, vemos qué es lo que pasa cuando el paquete ya llegó a Galápagos. Entonces, cuando llega el paquete, es inspeccionado nuevamente por los inspectores. Pero si vas a mandar una carga por un barco, también tienes que llevar la carga abierta. Y el inspector va a pedir que pagues los impuestos, va a hacer la inspección física, y aquí puede decir que lo que quieres llevar no está permitido y te lo rechaza, o puede ser que haya ciertos arreglos, dices, bueno, aquí usted tiene que mejorar el empaque porque esto puede causar un riesgo, y una vez que el inspector te da el ok, recién puedes ponerlo en el barco. Y en el barco va todo contenerizado. Pasemos a la siguiente. Entonces, el sistema de transporte de carga en contenedores es muy seguro, porque el contenedor, una vez que ingresa la carga, es fumigado, desinfectado y se pone un sello de seguridad. Cuando llega a Galápagos, el inspector ve que los sellos de seguridad no estén violentados o no estén dañados. Y el barco nunca pega a tierra, sino que en estas gabarras que ustedes ven a mano izquierda, se bajan los contenedores a tierra. Finalmente, la próxima. Entonces, ¿qué hacer ahora con las reinvasiones? Para evitar que una especie, como una rata, vuelva a invadir una isla donde ya ha sido erradicada, para esto existe una red de cajas cebaderas, como las que ustedes pueden ver, que además tiene trampas mecánicas. Es decir, una rata que llega va a estar con hambre, va a ir a comer esto y va a morir. Pero si esto sería muy complicado en una isla grande, por ejemplo, Floriana tiene 17.000 hectáreas y en la última diapositiva de esta parte que les voy a hablar se ve el método de control. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Usamos cámaras trampa que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que es la que está al lado izquierdo. Y al lado derecho del árbol está un dispositivo, que ese es un sistema sentinel. ¿Qué es lo que hace? Ese sistema va a filtrar únicamente las especies objetivo, si llegó una rata o llegó un gato, y lo va a mandar a una central. Entonces, cuando vemos que la cámara trampa ha detectado alguna especie introducida,
existe un perro entrenado desde cachorro que es especialista en detección de gatos u otro perro en detección de ratas. Entonces se va al punto que señala la cámara trampa y se hacen todas las maniobras para la erradicación de esa especie y no permitir una reinvasión. Entonces, todo esto que se está haciendo en Galápagos, la idea es también aplicar una experiencia como la de Galápagos para fortalecer a cocos a través de un plan de erradicación y un plan de prevención y unos protocolos de bioseguridad. Eso sería, muchas gracias. Ahora le doy el paso a Ana María. Hola, voy a presentar ahora el caso de Costa Rica, lo que estamos trabajando en nuestro país, especialmente en el Parque Nacional Isla del Coco. En el tema continental, realmente nosotros no tenemos esos tipos de controles, ¿verdad? Como los que Juan nos contó. Sin embargo, hay algunos controles en los ingresos en las fronteras, principalmente para evitar el ingreso de lo que pueden ser plagas cuarentenarias o enfermedades que pueden estar asociadas con la producción de carne o producción agrícola. Entonces, cuando uno generalmente cruza la frontera terrestre, si le fumigan el vehículo y si tienes que pasar por un proceso como de inspección. Y también en el aeropuerto, cuando uno llega a cualquiera de los aeropuertos internacionales, hay un proceso también de inspección del equipaje y en caso de encontrar algún material orgánico en los rayos X, entonces ahí mismo te piden que lo deseches, ¿verdad? Eso es más o menos por ese mismo principio de bioseguridad. Sin embargo, dentro de nuestro país tenemos un sitio muy frágil, que es el Parque Nacional Isla del Coco, y que también es un sitio que está conectado. Ahora estábamos hablando de Galápagos, que es esta área protegida que está al sur. Acá está, bueno, el Parque Nacional Galápagos, Reserva de Galápagos, y también está la Reserva Marina de la Hermandad, que colinda directamente con el territorio costarricense al sur. Y con el Área Marina de Manejo del Bicentenario, que es todo esto azul, que es un área protegida de uso mixto. Y tenemos el área protegida, que es el recuadro verde, que es el Parque Nacional Isla del Coco. Y también acá tenemos otras áreas marinas protegidas que están también dentro de todo este que le llamamos el corredor del Pacífico Este Tropical, donde hay muchas islas oceánicas que son sitios frágiles y que debemos tener todos los cuidados de bioseguridad y ser muy responsables en el manejo y el ingreso de personas y carga para evitar que especies invasoras sean introducidas por todos los problemas que Debbie les contó al principio que queremos evitar, principalmente la extinción de especies endémicas que solamente están en estos sitios. Entonces, como parte, ¿verdad?, de esta gran red, hemos venido como Costa Rica trabajando un poco rezagados, como han visto ahora en Galápagos, que tienen un gran ejemplo, ¿verdad?, en poder empezar a conocer lo que tenemos y a implementar protocolos que deben ser trabajados de acuerdo a la realidad de cada sitio. Para lo que sirve en Galápagos no necesariamente puede que nos sirva a nosotros en Costa Rica. Entonces, bueno, el Parque Nacional Isla del Coco, 4 kilómetros cuadrados, más o menos, y tiene una distancia de alrededor de 520 kilómetros, 496, dependiendo de dónde, del continente costarricense. Esto equivale más o menos a unas 36 horas de viaje cuando hay un buen mar y poca corriente. Quiere decir que eso es como un día y medio de viaje desde el continente costarricense hasta llegar a la isla. Y acá, bueno, viajan frecuentemente embarcaciones de turismo que llegan a bucear al Parque Nacional, viajan los funcionarios guardaparques, viajan investigadores, viajan voluntarios a la Isla del Coco constantemente todos los meses y viceversa, desde la Isla del Coco también hacia continente. Y también tenemos alrededor un uso de embarcaciones que muchos de ellos son cargueros, barcos de pesca, barcos también, yates de turismo privados también ingresan de vez en cuando o pasan a través de las aguas, ¿verdad?, del Parque Nacional o alrededores con un paso inocente.
Nosotros tenemos desde los años 1500 más o menos de ser visitados en el Parque Nacional Isla del Coco, en la Isla del Coco. Esta es una de las pocas islas en el Pacífico que tiene una gran cantidad de agua dulce disponible. Entonces, cuando uno encuentra agua dulce en medio de este vasto océano, es como un tesoro, ¿verdad? Entonces, muchos de los piratas, balleneros, pescadores en su momento, cuando no era área protegida, llegaban a abastecerse de agua dulce a la isla. Y también dijeron, bueno, sería bueno tener carne para abastecernos aquí. En la isla no existen mamíferos nativos, no existen. Como Debbie les contó, ahora tenemos un vacío de mamíferos porque cuando la isla empezó a ser colonizada, y para un mamífero era demasiado difícil nadar 500 kilómetros, ¿verdad? En el mar no iba a llegar nunca. Entonces los mamíferos que llegaron ahí fueron llevados por el ser humano como carne para consumir cuando hacían estas paradas estratégicas en este lugar. Entonces introdujeron cerdos domésticos, introdujeron venados, también para consumo, y que en los barcos también se solían andar ratas y andar gatos. Entonces esos también se escaparon y fueron introducidos en la Isla del Coco. También insectos, muchos de las cucarachas, de insectos también que tienen que ver mucho con los usos, ¿verdad? Medios domésticos, son muy fáciles de introducirse, pero también otros que llegaron, ¿verdad? Algunas moscas o algo dentro de esas embarcaciones. También se introdujo un reptil, ahora les voy a mostrar justamente este reptil que fue recientemente introducido, y se han introducido también invertebrados marinos. El tema de los invertebrados marinos está muy asociado con esto que les contaba Debbie, del tema de las incrustaciones en los cascos de los barcos. Y es lo que estamos trabajando y voy a hacer muy, voy a hablarles mucho de este tema en adelante también. Y bueno, hemos documentado importantes impactos negativos en los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, de la introducción de estas especies, principalmente en el bosque, en los dos tipos de bosque. Tenemos un bosque húmedo, bosque pluvial en la Isla del Coco, que está a una altitud menor de 300 metros, y por arriba de los 300 metros tenemos un bosque nuboso, que es el bosque nuboso a menor altitud en todo el mundo. Y son bosques que están deteriorándose, los estamos perdiendo, estamos peligrando que especies endémicas se extingan pronto de las especies invasoras. Entonces es un gran problema. Y hemos realizado también estudios de distribución de algunas de estas especies. Sabemos un poco cuántas hay, dónde están, casi todas están en toda la isla, ¿verdad? Y estamos actualmente en un proceso de diagnóstico para poder elaborar e implementar estas medidas de bioseguridad como las que Juan les contó, pero adaptadas a nuestra realidad en el Parque Nacional Isla del Coco. Les voy a mostrar este video, es una animación que les va a contar un poquito del gecko que fue introducido en la Isla del Coco recientemente, y este gecko se introdujo con la construcción, creemos que se introdujo con la construcción de unas cabañas para guardaparques. En ese momento no teníamos, ¿verdad?, tal vez esa malicia de decir, tenemos que revisar, tenemos que fumigar, tenemos que ver que no haya absolutamente nada acá, ¿verdad? Entonces, con tanta madera, con tantos tubos, con tanto PVC, con tanto todo que se ingresa al Parque Nacional, puede ir escondido algún huevito, algún juvenil muy pequeño que uno no lo vea, metido entre cualquier rincón, ¿verdad? Y todo eso, bueno, probablemente así fue como fue introducido este gecko. Entonces, lo voy a dejar con esta animación para que conozca un poquito del problema precisamente con esa especie. La isla del Coco está siendo invadida, invadida por un pequeño pirata que proviene del sur y sudeste de Asia, el gecko casero, llamado científicamente como Hemidáctilos frenatus. Las primeras apariciones de esta especie en Costa Rica datan de 1990. Son muy fuertes y resistentes, por lo que se adaptan a nuevos lugares fácilmente. Al cruzar océanos como polizontes en las maletas de marineros y mercancías diversas. Si bien todos conocemos los geckos en nuestros hogares y los consideramos inofensivos, en el Parque Nacional Isla del Coco ponen en peligro a sus especies únicas, entre ellas los geckos nativos científicamente llamados Spharodactylus pacificus. Y un colonizador así como el gecko casero provoca guerras por territorio y comida contra los geckos endémicos.
Además de causar el desplazamiento del gecko nativo y otras lagartijas, provoca un desequilibrio en la flora y fauna del Parque Nacional Isla del Coco. Actualmente se están realizando estudios para poder restaurar el ecosistema afectado y conservar sus especies nativas endémicas. Tenemos que ganarle la batalla al invasor. Si quieres conocer más sobre esta problemática, síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, en el caso del gecko, es el mismo que uno encuentra en las casas acá en Continente. Sin embargo, allá nosotros tenemos un gecko endémico, como les contaba, ¿verdad, Debbie, al principio? Es una especie que solamente está en la isla. Si se extingue la isla del Coco, se extingue el planeta. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar esto. Y hemos estado realizando algunas investigaciones un poquito más detalladas y hemos encontrado, de hecho, que este gecko invasor se está comiendo al gecko endémico de allá y lo está desplazando de muchos sitios. Entonces, realmente es una manera muy responsable el poder, primero, asegurarnos que no va a ingresar ningún otro individuo de este gecko que vaya a ser, ¿verdad?, invasor allá, y también de poder trabajar en la eliminación de este gecko que está en el Parque Nacional, limitado hasta este momento a las zonas de infraestructura, pero que podría esparcirse en el bosque, lo que sería ya un gran problema y quizás imposible de erradicar en ese momento. También estamos realizando en el tema marino, desde el 2017, con el apoyo de la Fundación Charles Darwin, que de Galápagos, ellos trabajan mucho en Galápagos en el tema marino, realizando un inventario para conocer cuáles son las especies introducidas marinas que tenemos, para también poder desarrollar esos protocolos de bioseguridad, evaluar cómo son estas vías de ingreso y poder llevarle el pulso a las que ya están y contenidas, ¿verdad?, en distintos sitios donde han sido introducidas en estas marinas. El tema de cómo gestionar las especies introducidas marinas es un tema mucho más difícil que el controlar especies terrestres, porque el medio marino, ahí todo se diluye. Si nosotros utilizamos, como decía Juan, ¿verdad?, alguna sustancia o algo mecánico, podemos no solo dañar a la especie objetivo, sino a otras especies, porque en el mar es mucho más difícil. Entonces, en el mar, especialmente, la prevención es vital. Entonces, el tener protocolos de bioseguridad es fundamental. Y esto, bueno, lo hemos estado realizando desde el 2017, como les comenté, y se han incluido indicadores también en un monitoreo que realizamos en Arrecife de algunas especies que nos llaman la atención, como una estrella de mar, corona de espinas, es la Cantarcer plancy. Cada vez que monitoreamos sistemas arrecifales, también la tenemos muy en cuenta para saber cuántos individuos hay y dónde está y ver cómo se hace. Y esta otra inventario de especies invasoras lo hacemos mediante búsqueda intensiva en 12 sitios o con la colocación de placas donde las especies llegan y se asientan, principalmente los invertebrados, ¿verdad? Entonces, esas placas es esto que se coloca. Principalmente lo estamos haciendo cerca de donde llegan los barcos a anclar o a amarrarse, los barcos de turismo o nuestras mismas embarcaciones, que son los que pueden traer esas incrustaciones en sus barcos y soltar ahí y llegar. Entonces, cuando se sueltan, empiezan a asentarse acá. Entonces, se pueden asentar muchos grupos de organismos, ya sean algas, poliquetos, esponjas marinas, tunicados, etcétera. Ahora, muchos pueden llegar a asentarse acá. Y cuando dejamos estas placas en el sitio y luego, al pasar de meses, las retiramos y podamos ir identificando si son especies del sitio propio o son especies que llegaron de afuera, por ejemplo. Utilizamos también ese otro tipo de placa que tiene una protección, y acá es para que los peces que llegan a alimentarse, ¿verdad?, generalmente de las algas y de todo lo que está incrustado en roca o en coral, no lo logre, ¿verdad? Entonces también podemos ver un poquito de depredación, que eso nos ayuda. Todos los peces que se alimentan de esos grupos de animales ayudan a mantener también un poquito controlado el tema de las invasiones, y entonces podemos también medir cómo es esa efectividad. Y también podemos observar también, por ejemplo, competencias o enfermedades cuando hacemos búsquedas intensivas en estos sitios también. Hasta el momento, bueno, hacemos, esa es la isla del Coco, ese es el bosque nuboso que les comentaba,
Lo demás es bosque pluvial o acantilados o playas o zonas intermareales. Y tenemos 12 sitios alrededor que son los puntos rojos donde vamos a realizar estas búsquedas intensivas, que es básicamente ir por un transecto e ir buscando especies ya con el conocimiento que tenemos, con el apoyo de los expertos de la Charles Darwin, ¿verdad? Que saben identificar muy bien todos estos grupos. Y también tenemos en los dos sitios donde llegan los dos barcos, que es Acaba y Achatan, que son los puntos azules, y Manuelita, esas placas de asentamiento que hemos estado retirando y monitoreando. Entonces, hasta el momento, bueno, tenemos diferentes especies. Este inventario se está realizando, y de hecho, bueno, lo hemos llevado hasta la fecha. Tuvimos un poquito de impas durante la pandemia, ¿verdad? Por razones, ¿verdad? El tema de los ingresos y eso, pero lo hemos tenido hasta la fecha y queremos seguirlo manteniendo y más bien estamos fortaleciéndolo. Hemos encontrado, por ejemplo, este coral, que es el coral copo de nieve. Este coral también está en otros lugares y responde a realmente una problemática porque compite mucho con las especies de coral propios y nativos del sitio. En el Parque Nacional hemos observado que con el cambio climático, este coral se ve muy afectado, al igual que todos los otros, y que lo ha mantenido un poquito a raya. Y sin embargo, en otros sitios como Colombia, más bien nos dicen que les gustan mucho las aguas cálidas, y entonces más bien ha proliferado mucho más. Entonces también cada sitio es diferente. Y en el caso del Parque Nacional Isla del Coco se encuentran zonas muy profundas también, donde el agua es un poco más fría, parece que ahí le gusta el agua más fría, y está como a 30 metros o más, y en otros sitios más bien está en aguas someras. Entonces es un poquito lo que les decía también, de que tenemos que trabajar en la receta propia de cada sitio, de acuerdo a cómo se comportan esas especies en cada sitio. Bueno, también tenemos otras especies por acá que se han encontrado, y en los sitios, ¿verdad? Principalmente donde los hemos encontrado, que bueno, son algunas especies de caulerpa, está la estrella corona de espinas que les comentaba, la Cantaster plancy, está en muchos sitios, cada vez también la vemos en más sitios, sin embargo, hasta ahorita no es un problema. Tenemos otras especies de Ovelia, un cirpedio, una penaria, que está solamente en un sitio, por ejemplo, en Dos Amigos, lo hemos visto hasta el momento, pero obviamente con todos los movimientos y corrientes, todo podría empezar a dispersarse. Esto es, bueno, nosotros formamos parte también de una red que recientemente se creó, de una red combina que tiene diferentes países en América, y nosotros hemos sido uno de los países también medio pioneros con este tema del inventario de especies invasoras marinas, en conjunto con, bueno, Ecuador, por supuesto, Panamá y Colombia. Llevamos más poco tiempo que ellos, y sin embargo, ahora ya hemos tenido diferentes grupos, principalmente el de los hidroides ha sido como el más abundante en especies invasoras marinas que hemos identificado. Tal vez acá Ecuador y Panamá tienen muchos más grupos, pero ellos llevan muchos más años de estudio también. En el caso de Panamá, con el Canal de Panamá, que es un sitio potencial, enorme riesgo, ¿verdad?, de traslado de especies invasoras, llevan muchísimos años trabajando. Igualmente Ecuador, en Galápagos, ¿verdad?, y en otras islas también tienen muchísimos años de estar trabajando esos temas y tal vez por eso tienen muchísimas más especies que quizás Colombia y Costa Rica, que hemos ingresado más recientemente en estos temas. Y también eso nos va a ayudar a identificar las especies, ¿verdad?, por este riesgo de amenaza. Si es un riesgo de amenaza alto, es un grupo que le debemos prestar atención y tener un monitoreo muy, muy constante. Si es un riesgo de amenaza mediano, debemos prestar atención. Sin embargo, podríamos calificarlas como especies no invasoras del todo hasta que, ¿verdad?, no supongan un riesgo muy alto. Que esto puede cambiar y hay una línea muy delgada con todo el tema de crisis climática en la actualidad, porque una especie que quizás tiene un riesgo mediano, de un pronto a otro pasa algo, el ecosistema se altera, se vulnera, pierde su estabilidad y una especie puede pasar de mediano a alto rápidamente y generarnos un riesgo de impactos en el ecosistema enorme. O un riesgo también bajo si son especies que tienen un potencial invasor muy bajo. La realidad del ingreso a nuestras embarcaciones, ¿verdad?, en el Parque Nacional no es como Galápagos, que ellos solamente dejan que entren embarcaciones con cascos limpios, sino que son
de cascos realmente que llegan con incrustaciones, ¿verdad?, de continente, porque no tenemos esos protocolos todavía establecidos en el Parque Nacional. Entonces, es la realidad que tenemos hasta el momento. Queremos empezar con pequeñas acciones. Entonces, tenemos este proyecto en el que Juan nos apoya desde la parte terrestre, de empezar con algunas pequeñas acciones, como tratar muy bien las plagas de ratas en los muelles o en las embarcaciones, el tema de poder desinfectar los zapatos a la hora del ingreso en las embarcaciones o cuando se hace el desembarco en el Parque Nacional de los turistas que llegan a hacer algún recorrido terrestre, y también poner algunos dispositivos para que diferentes especies de animales no puedan ingresar a las embarcaciones por medio de los cabos de amarre en los muelles también acá en continente. Entonces, son pequeñas acciones que queremos también empezar a desarrollar. Y obviamente eso tiene que ser parte de un sistema y un programa muy integral, ¿verdad?, de prevención en el tema de bioseguridad, tipo esta aduana ecológica. También tenemos que seguir con el tema de gestión del conocimiento, de las investigaciones, de poder también tener un sistema de establecer alianzas y proyectos sobre el monitoreo con otras personas y otros grupos. Por ejemplo, el tema de los tour operadores y los dive master que bucean en la isla con turistas y que están en el agua todo el tiempo. Ellos son nuestros ojos ahí todos los días del año. Entonces, un sistema de alerta temprana sobre especies nuevas que no hayan visto nunca ahí nos funciona muy bien, tenemos que trabajarlo. El tema también de un plan de acción para el control o eliminación de las especies invasoras que ya tenemos en la parte terrestre o marina del Parque Nacional, una estrategia de comunicación muy clara con todos esos actores que forman parte de este trabajo. El tema de la implementación de ese plan de acción de control y eliminación y la implementación de esos protocolos de bioseguridad también es muy importante, y eso es un gran reto para nosotros, créanos, porque estamos empezando, pero seríamos, ¿verdad?, un gran ejemplo realmente para otras islas del país que también pueden tener esos problemas y que también son áreas protegidas, ¿verdad?, en el parque, en el caso, por ejemplo, la isla del Caño, la isla San Lucas, que son también áreas protegidas y que podríamos ser un ejemplo para ese tema de protocolos de bioseguridad. Y bueno, algunas de las buenas prácticas que se pueden realizar son, por ejemplo, una pintura que se llama pintura antifouling, que evita que los organismos se adhieran al casco de las embarcaciones, y esta pintura tiene que hacerse cada cierto año, ¿verdad? Y tener también un cuidado para no estarla removiendo, y la documentación y certificación de que cada cierto momento las embarcaciones, ¿verdad?, se hayan llevado a pintar y a limpiar adecuadamente. El tema de la limpieza general del casco, de la cubierta, de lo que ingresa, los insumos, de la alimentación, de todo lo que ingresa, que vaya libre de organismos, libre de plagas, la limpieza en general de los zapatos, de las maletas, del equipo que llevan para bucear, si fueron a bucear a otro lado, que el equipo esté bastante limpio. El tema también de la fumigación y el control de plagas en muelles y en embarcaciones. El tema de restricciones de ingreso, como el caso de Galápagos, que tienen sus artículos prohibidos, sus artículos que son restringidos y que pueden ingresarlos con algunas condiciones, o el tema de todos aquellos artículos que tienen un libre ingreso. El tema de educación y sensibilización, por supuesto, desde todos los visitantes que llegan al Parque Nacional, los voluntarios que ingresan, y también nosotros como funcionarios tenemos que empezar a educarnos con cosas que quizás no hemos hecho antes. El manejo adecuado de los residuos es sumamente importante también, tanto los residuos, es una también de las causas donde pueden ir adheridas especies invasoras y con las corrientes pueden llegar a otros sitios. Entonces, también es una potencial vía de ingreso. Entonces, el manejo adecuado de los desechos desde acá, la parte continental, es fundamental. Entonces, ahí formamos parte todos, absolutamente todos los costarricenses, en haciéndonos responsables de un manejo adecuado de nuestros desechos y evitar que estos lleguen al mar. También el anclaje y dispositivos en los cabos, como les comenté, para evitar que por ahí puedan ingresar especies, serpientes, por ejemplo, las arigüeyas, ¿verdad?, los zorros, pelones, mapaches, todo esto que puedan ingresar a las embarcaciones. La desinfección de equipos y calzados, por supuesto, también. Bueno, tenemos finalmente, ¿verdad?, algunos retos y prioridades hasta el momento en el Parque Nacional, que es contar con esos protocolos de bioseguridad, de fortalecimiento, de capacidades
para la implementación, que ese es el gran reto, ¿verdad? Hacerlos quizás sea sencillo porque hay muchos buenos ejemplos en el mundo, pero implementarlos es todo un reto con las limitaciones que tenemos realmente en el Parque Nacional, quizás de personal y presupuesto. También establecer un programa de monitoreo permanente y de alerta temprana para darnos cuenta rápido que hay una especie y hacer lo que Debbie les dijo, interceptarla antes de que se establezca. Entonces, esta alerta temprana también es parte de la prevención y es fundamental. También algunas reformas normativas que nos permitan esta prevención en nuestra legislación, como este es un tema tan nuevo, no lo tenemos tan claro de ciertas formas. Entonces, poder hacer estas reformas normativas y manejar el riesgo de invasión también es clave en este proceso. La cooperación para la generación de instrumentos para la gestión adecuada de las aguas de lastre, por ejemplo, en todo el Pacífico Oriental Tropical. Como vieron, somos un mapa con muchas islas alrededor en este océano, ¿verdad? De diferentes países, Ecuador, Colombia, Panamá, incluso hasta México, en todo el Pacífico Oriental Tropical, y generar estos instrumentos en conjunto con esos países también es importante. Manejar muy bien e intentar conocer qué está pasando con el tema de crisis climática, qué pasa con todos esos cambios extremos de temperaturas del océano, de las corrientes, de la precipitación y del movimiento de las especies, también es importante, y el rol fundamental de los visitantes, de los operadores de turismo y de todos nuestros usuarios en el Parque Nacional Isla del Coco, porque sin el compromiso de ellos creo que no lo podríamos lograr. Entonces, bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias. Y bueno, si tienen preguntas, creo que se hacen por el chat o aquí está Sebas también para moderar. Gracias. Muchas gracias, Ana. Hasta el momento, bueno, no tenemos preguntas, pero sí me gustaría tal vez plantearles a cada uno una pregunta para que podamos pues tener este espacio y a mí particularmente como también como audiencia me saltaron un par de dudas que me gustaría consultarles. La primera de ellas va dirigida a don Juan porque nos cuenta de la experiencia que ha tenido Galápagos. Como lo mencionó Ana María, bueno, los esfuerzos que se están realizando hasta ahorita en la isla, pues, por así decirlo, Costa Rica hasta este momento está tomando esto con mayor seriedad, al menos en nuestra isla. ¿Qué digamos, es todas esas medidas que han planteado en Galápagos, siempre ha sido esta la realidad? Digamos, porque vemos que han tenido un desarrollo bastante importante en todo lo que tiene que ver con prevención, con mitigación de riesgos, sobre temas de bioseguridad. ¿O cuándo fue que el país, Ecuador como tal, la propia gobernanza de las islas, empezaron a tomar el tema de la bioseguridad con seriedad y cuáles fueron las razones para que sucediera así? Bueno, al inicio existía el sistema de inspección y cuarentena de Galápagos conocido como SIGGAL. Y esto le estoy hablando hace más de 20 años atrás. Después se creó la Agencia de Bioseguridad para Galápagos. Es decir, el tema de la inspección en Galápagos ha sido algo que se ha hecho desde mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo, desde, digamos, 25 años o más se ha hecho. Solamente que en los actuales momentos la tecnología ha avanzado enormemente. Ahora tenemos inteligencia artificial. Imagínate que una cámara trampa que se activa con el movimiento, con cualquier movimiento, puede tomar no cientos, sino miles de fotografías. Y sería imposible que un humano pueda revisar los miles de fotografías hasta encontrar un gato o una rata. Pero con inteligencia y con el sistema Sentinel, el sistema puede, con inteligencia artificial, filtrar las miles de fotos y detectar dónde está el gato y dónde está la rata. Es decir, podemos tener una tecnología de punta que las 24 horas del día nos permita detectar ese animal. Y esto es una ayuda inmensa, una ayuda que nos va a facultar no solamente lograr la erradicación en cocos, sino que también prevenir a futuro nuevas invasiones, que me refiero básicamente a invasiones accidentales, porque afortunadamente, eso es una cosa maravillosa para Costa Rica, que, y tómenlo en el mejor sentido de la palabra, que Cocos no tenga una ciudad. Porque si Cocos tuviera una ciudad, el problema sería muchísimo más grande.
Donde hay humanos, lastimosamente, hay muchos problemas de bioinvasiones, porque no todo mundo tiene conciencia ambiental para decir, no, no voy a hacer esto porque voy a causar un daño a esto. Claro. Entonces hay personas que lo hacen. Muchas gracias, don Juan. Mi otra pregunta sería para Ana María. Vos ponías algunos retos, en las últimas diapositivas ponías algunos retos que tiene el país, o al menos la isla más bien, respecto a atender todas las contingencias relativas a temas de bioseguridad, invasiones biológicas. Pero si vos podrías definir ahorita, sabiendo que estos son... es bastante caro, digamos, atender todos los temas que tienen que ver con bioseguridad. ¿En qué, digamos, vos o en qué, digamos, es importante ahorita concentrarse para por lo menos atenuar los riesgos vinculados con invasiones biológicas y todo lo que tiene que ver con bioseguridad? ¿Qué sería, digamos, ese tema que hay que atender sí o sí en este momento? Bueno, primero quería decir que, bueno, es un reto, yo sí creo que es un reto país, ¿verdad? Uh-huh. Aunque sea un reto a la Isla del Coco, creo que es un reto país porque... las invasiones biológicas es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, y si nosotros no lo atendemos, corremos el riesgo de que una especie se extinga, y sería una especie que perdería el planeta, y que Costa Rica tendríamos que dar la cara al planeta, ¿verdad? Porque la isla es patrimonio mundial y es nuestra responsabilidad cuidarla. Entonces creo que sí es una responsabilidad de Costa Rica como país. Y bueno, el tema de las especies invasoras y de la gestión en general, los costos de esa gestión sí se han estimado en las diferentes fases. Y la fase de prevención es la fase más barata, en realidad, ¿verdad? Entonces, es siempre la fase a la que tenemos que apuntar, es siempre prevenir. Porque cuando ya está una especie establecida, ya es muchísimo, ya es muy caro. Y aquí, bueno, Juan, ¿verdad?, nos ha contado, por ejemplo, que en erradicación de una de las especies en una de las islas de Galápagos ha costado hasta más de 20 millones de dólares, que es barato comparado con perder y extinguir especies, por supuesto. Claro. Pero igual es mucho más costoso. Entonces la prevención siempre va a ser como lo que tenemos que apuntar de primero, porque es lo que tiene menos costos. Sin embargo, no deja de ser caro y de necesitar una logística importante para quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlos. Y esos protocolos que nosotros estamos visualizando, realmente queremos adecuarnos mucho a la realidad que tenemos nosotros en la Isla del Coco. Nosotros, digamos, no tenemos un puerto único de salida, como lo tiene Galápagos, o puertos únicos, ¿verdad? Pueden salir una embarcación de Golfito, de Punta Arenas, de Caldera, de Flamingo, de cualquier marina, ¿verdad? De cualquier movilizar equipaje y todo eso. Eso para nosotros va a ser muy difícil. Entonces, estamos adecuándolo un poquito a la realidad que nosotros tenemos y poder trabajar muy, muy de la mano con las turoperadoras. Entonces, eso es como el paso uno, poder trabajar, sensibilizarlos y ver qué acciones podemos realizar nosotros en conjunto para iniciar este proceso y poder implementarlo de forma gradual. En este momento vemos, o sea, lo que estamos viendo es haciendo un diagnóstico, cuáles son esas vías de introducción mucho más riesgosas para atacar esas primero. Entonces, por ejemplo, muchos de los insumos que entran es lo que hemos detectado que son una vía de introducción muy riesgosa, con muy alto riesgo. Y lo que entra mucho es de los insumos que nosotros necesitamos para la gestión en el parque, ¿verdad? Que es la alimentación de los guardaparques que están en la isla, el combustible que se necesita para las operaciones de las embarcaciones de nosotros, del SINAC en la Isla del Coco, y también los materiales, insumos que se llevan, ya sea para construcciones o reparaciones en el Parque Nacional de nosotros. Bueno, y los bomberos también que están allá con nosotros. Entonces, eso es como el paso uno, ¿verdad? Ser también responsables con lo que estamos ingresando nosotros como guardaparques allá. Entonces, sí tenemos que hacer algunos cambios, por supuesto, y ser más conscientes a la hora de ingresar o inclusive también sacar, porque puede ser doble vía, puede ser que también estemos extrayendo especies de la isla hacia el continente, ¿verdad?, que tenemos allá, cosa que aquí tal vez no sería como ese impacto tan grave, pero también tenemos que ser responsables en las dos vías. Y
La segunda es en el tema marino, que es mucho el tema de incrustaciones, que vemos que es como ese talón de Aquiles, ¿verdad? Donde es la vía de invasión mucho más peligrosa para organismos marinos. Entonces, también trabajar en poder con los turoperadores que llegan en los barcos, que sean conscientes de la limpieza de los cascos, de la limpieza de las embarcaciones y el uso de la pintura antiincrustaciones, que también ayuda mucho y ayuda mucho y son ejemplos que hemos aprendido de otros sitios también. Creo que esos serían los dos. Gracias, Ana, por esa excelente explicación y respuesta a la pregunta que te estábamos planteando. Y quería preguntarle a Debbie, para finalizar, que nos cuente un poquito si se tienen planes de cooperación de parte de la Fundación sobre este tema de bioseguridad, en coordinación, bueno, con todas las instituciones y organizaciones que ahorita están trabajando en el tema. ¿Cuáles son, digamos, próximas iniciativas que podrían darse de este tipo? Muchas gracias por la pregunta, Sebas. Sí, de hecho, bueno, como les ha comentado Ana a lo largo de la presentación, básicamente Costa Rica está dando sus primeros pasos en temas de bioseguridad. Entonces, justamente nosotros necesitamos el apoyo de esos otros países, esas otras organizaciones que ya tienen, como quien dice, todo un protocolo establecido. Entonces, justo en este momento, bueno, estamos. Bueno, contamos con los especialistas de Galápagos, ya que ellos tienen una gran trayectoria. Entonces, básicamente nosotros agarramos como ejemplo esto. También estamos buscando un poco más allá. Probablemente en el futuro podamos contar con cooperaciones de otros países, como por ejemplo España, otras islas, tal vez no islas oceánicas, sino tener como la experiencia en territorios insulares. Entonces, sabemos que un plan de bioseguridad va a ser muy específico para la Isla del Coco, ya que lo que se haga en la Isla del Coco no va a ser igual a lo que, por ejemplo, haga Galápagos, porque como lo decía Anita, la realidad de nosotros es otra. Entonces, justamente estamos buscando también qué personas, bueno, qué organizaciones podrían brindarnos este apoyo para nosotros complementar. Por ahora podemos decir que tenemos, sí, en nuestro radar, obviamente, la Fundación Charles Darwin, Jocotoco. Estamos explorando, estamos comenzando nuestros primeros acercamientos con organizaciones en España, academia, que ellos puedan ayudarnos justamente a complementar, a hacer un poco más robustos estos protocolos. Vienen una serie de capacitaciones, tanto para nosotros que estamos colaborando en propiamente los protocolos, como las personas que van a estar encargadas ya de poder implementarlo. Entonces, esos serían como los siguientes pasos en los que nos encontramos. Muchas gracias, Debbie. Bueno, con esto llegaríamos al final del webinar que teníamos preparado para el día de hoy. Esperamos que nos acompañaron durante de esta hora, ya casi hora y media de transmisión. Pudieran disfrutarlo, pudieran aprender muchísimo. Yo personalmente, cada vez que escucho a don Juan, a Ana María, a Debbie hablando sobre estos temas, aprendo bastante y conozco una cara de la isla que muchas veces no quisiéramos hablar, ¿verdad? Que es este problema de las especies invasoras y de las situaciones que afectan directamente, que se convierte en una de las primeras presiones que tiene la isla en estos momentos para la gestión adecuada del manejo que tiene nuestra isla del Coco. Y bueno, esperamos que ustedes también hayan podido aprender bastante. Este webinar, como todos los webinars anteriores que hemos tenido durante esta semana, ustedes pueden encontrarlo también en nuestro Facebook. Va a quedar guardado acá en nuestro Facebook. Y vamos también a hacer el intento de subir los webinars a nuestro canal de YouTube para que también puedan visualizarlo en nuestra red social de nuestro canal de YouTube. Quisiera cerrar esta semana agradeciendo a todas las personas panelistas que nos acompañaron durante cada una de las actividades que realizamos. El día de ayer tuvimos una actividad muy linda en Punta Arenas, específicamente en la isla San Lucas. Tuvimos una jornada de limpieza que le pusimos limpieza sobre el mar. Nos acompañaron más de 10 organizaciones e instituciones vinculadas
con Punta Arenas. El cantón, que esto muy, muy pocas personas lo saben, pero el cantón al que pertenece el distrito número 10, que es la Isla del Coco. Y por lo tanto, nosotros también como fundación hemos puesto esfuerzos para acercar ese distrito 10 al cantón, para que cada una de las instituciones vinculadas, como lo mencionaba Ana María, ¿verdad? Con uno de los muelles de donde sale también los principales tours y además transporte de funcionarios hacia la isla, esté enterada de la necesidad de colaborar con la gestión de nuestra Isla del Coco, con la gestión de estas áreas marinas protegidas. Y tuvimos una jornada muy bonita donde pudimos recuperar casi media tonelada de residuos durante más o menos una mañana de trabajo. Y además pudimos celebrar en conjunto con el Parque Nacional Isla San Lucas y otras instituciones con la Isla de la Bandera Azul en la playa Tumbabotes, que acaba de ganar esa categoría, la categoría playa. Y bueno, parte de eso también es un agradecimiento a estas organizaciones que participaron y de nuevo un agradecimiento a cada una también de las organizaciones que nos acompañaron en los webinars que realizamos durante esta semana. Sin más que comentar, agradecerle también a las personas que nos acompañaron durante esta semana siguiendo las transmisiones. Sabemos que hay varias personas que siguieron todos los webinars, que estuvieron bien pegaditos ya sea al celular o a la computadora, y de verdad agradecerles por acompañarnos en esta celebración del mes, pero hacerles saber que vamos a tener también una celebración durante todo el año. Estos 30 años se celebran a lo grande y así va a ser durante todo el año con actividades que pronto les estaremos comentando. También invitarles para que a partir del próximo 10 de junio, 9 de junio, ¿verdad, Luis? Vamos a tener una experiencia inmersiva a la cual nosotros hemos aportado bastante trabajo en la antigua aduana. Esto ya salió en medios y lo hemos venido también comunicando a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener una experiencia inmersiva con un domo que se está instalando en estos momentos. Si usted pasa ahorita por la antigua aduana, va a ver que se está instalando a la par de la Casa del Cuño un domo que tendrá la posibilidad cada persona de saber qué significa ir a la isla en una experiencia inmersiva que hemos preparado con el apoyo de muchísimas personas, con la recolección de tomas que hemos ido a grabar a la isla para que quien no tiene la oportunidad de viajar a este hermoso lugar pueda tener esa oportunidad de tener la isla en San José. Y ojalá que también vamos a tener la oportunidad de llevar este domo a otros sitios del país. Esa es la fe y para eso estamos trabajando, porque es muy importante que el país tome la identidad de la Isla del Coco como suya, ¿verdad? Y que entienda que la lucha por tener una isla sana, una isla resiliente a las distintas presiones que tiene este hermoso ecosistema, es también una tarea de todo costarricense, como lo mencionó Ana María. Cada uno de los temas que atañen a la Isla del Coco son un tema también de compromiso nacional. Entonces, invitarles para que puedan acompañarnos en esta experiencia inmersiva que estará de nuevo del 9 de junio hasta el próximo 23 de junio, con funciones cada 15 minutos y especialmente los fines de semana lo vamos a tener desde tempranito, aproximadamente desde las 11 de la mañana, para que es gratuito, para que por favor lleve a sus familiares y lleve a sus gente que sabe que es apasionada por temas del mar y también aquella que no es tan apasionada, que hay que también enseñarle la importancia de conservar este ecosistema tan hermoso que es nuestra Isla del Coco. Bueno, muchísimas gracias. Esos eran los anuncios parroquiales. Tenemos una preguntita. Vamos a ver. Tenemos una preguntita por acá. Nos indican que cómo se puede colaborar activamente en la isla como voluntario. Esta pregunta nos la hacen bastante a través de nuestras redes sociales. Y claro, don Fike View, es importante que usted no sé si Ana María, vos quieres contestarle a Fike View,
porque específicamente nosotros no tramitamos los voluntariados a la isla, sino que es algo que lo hace la propia institución. Sí, bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos los que consultan y tienen esas ganas de apoyar el Parque Nacional y el Coco, porque nosotros, el trabajo voluntario en la isla es fundamental para nosotros. Y lo que hemos, bueno, como sabrán, ¿verdad? También es un sitio muy atractivo, ¿verdad? Entonces tenemos solicitudes de voluntariados muchísimas durante todo el año. Entonces lo que hacemos es que de acuerdo a las necesidades que tengamos en el Parque Nacional, elaboramos como la necesidad de un perfil de las personas. Por ejemplo, hay diferentes necesidades. Hemos tenido necesidades en el tema de apoyo en cocina, por ejemplo, apoyo para las labores en la compostera, el vivero, también mantenimiento de zonas verdes, voluntarios mucho más especializados, por ejemplo, el tema de monitoreo y otros. Y lo que hemos hecho es que en nuestras redes sociales, Braques PN y La del Coco, tanto en Instagram como en el Facebook, posteamos anuncios para hacer convocatorias y que llenen un formulario. Esos formularios, ahí nosotros tenemos como esas listas, ¿verdad?, de personas, y ahí los hemos ido contactando. No son muchos, obviamente, los espacios para voluntarios en el año, pero, digamos, sí los eventualmente, ¿verdad?, los estamos llamando y consultando para ver si pueden hacer el voluntariado. Que el voluntariado sí tiene un mínimo de 30 días en el Parque Nacional, porque eso es el ingreso de los funcionarios también y de nuestros barcos de traslado hacia el sitio. Ingresan uno por mes. Entonces, sí es 30 días mínimo en el sitio, lo que conlleva también una logística para que la persona tenga el tiempo para ello. Entonces, los invito y las invito a todos y todas a estar atentas a nuestras redes sociales para cuando hagamos estas convocatorias abiertas, que sí es como se hace el voluntariado. Y también, bueno, agradecerles, obviamente, por la disposición y el interés en colaborar con la conservación de la isla más bonita del mundo. Muchas gracias, Ana. Bueno, cerraríamos por acá el webinar del día de hoy y también cerramos esta semana que le hemos denominado Una Isla del Coco, Un Mismo Océano. De nuevo agradecerles a Debbie, a Don Juan y a Ana María por acompañarnos en este webinar tan importante. No sé si quieren darle una despedida también a quienes nos han estado siguiendo, tal vez por Debbie. Claro, muchas gracias a todos por haber tomado su tiempo. Para nosotros es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, ya Anita les comentó, cuando quieran ayudar a la isla, también pueden escribirnos desde FAICO. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar y conservar, a proteger la Isla del Coco. Así que muchas gracias a todos. Don Juan. No le escuchamos, don Juan. Bueno, yo solo quisiera decirle que verdaderamente Costa Rica tiene un tesoro, pero sin comparación. He estado en muchas islas oceánicas del planeta, y verdaderamente Cocos no se le parece a nada. Es algo tan singular, tan único, con especies, como dijo Ana María, que si desaparecen de Cocos, desaparecen del planeta. Y lo más importante, y como un mensaje final, es que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de poder hacer algo para evitar la extinción. En muchos archipiélagos oceánicos solamente queda el arrepentimiento de lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Pero en el caso de Coco estamos a tiempo. Y eso es una gran esperanza, no solo para Costa Rica, para el planeta, porque este es un patrimonio mundial. Entonces, desde Ecuador les mando muchísimos saludos y quiero decirles que Costa Rica es un país maravilloso, no solamente por toda su biodiversidad, sino por la calidad de su gente. He encontrado pocas veces tanta hospitalidad y tanto cariño en Costa Rica. Muchísimas gracias por este espacio, esta oportunidad de poder hablar con ustedes y los mejores deseos. Esperemos que Cocos algún día se libre de esas terribles especies invasoras. Muchas gracias, don Juan. Y cerramos con Ana María. Bueno, primero muchas gracias a FAICO por la invitación. Muchas felicidades por esos 30 años, que para nosotros han sido 30 años de tener un amigo cercano que nos ha apoyado en todo el tema de la gestión, ¿verdad? Y que sean
30 multiplicado por 10 más, ojalá, y muchísimos años más, porque el Parque Nacional Isla del Coco, como dije, ¿verdad? Necesita muchos aliados y mucho apoyo de muchas personas, y Paico ha sido ese hermano que siempre ha estado de la mano con nosotros, que tiene esos mismos objetivos en común, y personas como Sebastián, Deb y todo el equipo que trabaja en Paico, que son como parte de nuestro team. Entonces, de verdad, felicidades por los 30 años. Muchas gracias por toda la colaboración y muchas gracias a todos los que están escuchando también el webinar, y que conozcan un poquito más de la Isla del Coco. Visiten el domo, es traerles un poquito de la isla continente también para que la conozcan. Y estamos, bueno, siempre abiertos, ¿verdad? A cualquier pregunta, colaborar y a que puedan conocer un poquito más de la isla a través de todas esas actividades que queremos hacer y que FAICO y nosotros hacemos mucho en conjunto. Entonces, ojalá que nos sigan y que sigan participando de todas esas actividades de celebración que continúan durante este mes. Muchas gracias, Ana. Bueno, cerraríamos por acá el webinar del día de hoy. Nos estaríamos viendo. Probablemente sigamos teniendo algunas otras actividades durante el mes de junio que les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan una linda tarde y un lindo fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias. En el corazón vasto del océano, un paraíso, la Isla del Coco, un hogar de maravillas históricas y de una biodiversidad excepcional. Hoy celebramos 30 años de dedicación, de gestión y amor por nuestra joya natural. 30 años con un propósito, con una visión. El gestionar y dirigir esfuerzos para la conservación de la biodiversidad de nuestra Isla del Coco y sus vastos ecosistemas marinos circundantes. Todos los días encontramos la fuerza y la determinación para salir adelante, con una misión llena de firmeza y decisión. Con la compañía de organizaciones aliadas, academia, usuarios, funcionarios y guardaparques, nuestra labor se ha multiplicado. Durante 30 años, FAICO ha recibido la ayuda de amigos y amigas que han llegado a ser parte de nuestra esencia. Gracias, gracias por ser nuestras amigas, por ser nuestros amigos, por acompañarnos estos 30 años de aventura y compromiso. Que nuestro legado como amigos de la Isla del Coco en la conservación de su vida marina la mantenga, como lo dijo Cousteau, como la isla más linda del mundo. Y se nos unan más personas para conservar las áreas marinas protegidas más grandes de Centroamérica. Por otros 30 años más, liderando la protección de la Isla del Coco en el corazón del Océano Pacífico. Costa Rica has been recognized globally as a leader in environmental conservation. We are home to more than 5% of the world's biodiversity, much of which is found in the Cocos Island National Park. The biogeographic position, oceanographic conditions and diversity of ecosystems presented by Cocos Island and its adjacent sites have made it a unique site in the world. Recognized as a natural laboratory that houses a great diversity of resident and migratory species that connects Costa Rica with other countries. The island also has great historical value, accounting for at least 7 periods as part of its exceptional wealth. For 30 years, FAICO has channeled and executed resources to contribute to the effective management of the Coco Marine Conservation Area and its surrounding ecosystems, promoting successful relationships with key strategic alliance that inspires conservation at a global level.
FACO, 30 years making history, we are more to conserve and protect Cocos Island, natural and historical treasure of our blue planet, and make things happen tirelessly, even if new and exciting challenges always appear. FACO was a fundamental partner for Costa Rica to achieve its goal of conserving and protecting 30% of its marine ecosystems, but the correct and visionary thing to say is that in addition to achieving it, it is essential to implement it, and that will not be possible with one or two actors. We need and must be more, because that is what our natural treasure that is Cocos Island deserves. Likewise, FACO is part of the positioning and declarations of the Cocos Island National Park. Our island has been of global interest, which is why it was declared a World Heritage Site in 1997 by UNESCO and Blue Park 2019 by the Marine Conservation Institute. At least 60% of the infrastructure of the wilderness area was promoted by FACO, promoting the use of renewable energy and basic conditions for officials, volunteers, researchers and visitors. In addition, the creation of a trust to promote the long-term sustainability of the ACMC, the development and implementation of management and planning tools with specific plans such as control and surveillance, environmental education and infrastructure, and for 2021, the Climate Change Adaptation and Mitigation Plan, the mobilization of 14 tons of waste in partnership with NGOs and key allies, the creation of the Quality of Life of Park Rangers program, and the execution of at least 70 alliances managing to transmit the valuable message of the importance of the island. Fostering a sustainable relationship between the environment and society generates countless benefits for both people and the natural environment, as it improves the existence and quality of life of all.